Pues yo aquí no sé nada, yo por eso no me escondo, porque pues sí, no debo nada, pues. Yo sé que no tengo nada que ver en eso, pero voy a salir libre. Dicen ser inocentes de los delitos que las autoridades les atribuyen. Sin embargo, la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil los perfiló como miembros de un grupo dedicado al hurto y desmantelamiento de vehículos. Mediante un operativo realizado en distintos puntos del país, se capturó a 4 hombres y a 1 mujer, además de intimar a 10 reclusos de diferentes centros penitenciarios. Se realizaron 7 registros donde se determinó que varios automotores presentaban alteraciones en número de chasis y VIN. Ellos se aprovechaban de la noche, ubicaban los vehículos en diferentes parqueos, previo a la selección, y a veces, utilizando ganzúas y artimañas, como por ejemplo empujar los vehículos para no arrancarlos en el lugar y que el dueño se diera cuenta, ellos los movían empujados y a una distancia ya arrancaban el vehículo y procedían a abortarlo. Investigaciones apuntan a que los detenidos son parte de un remanente de la banda conocida como Los Brothers, que fue desarticulada en 2017. Autoridades detallaron que muchas veces los contactaban para solicitarles piezas de automóviles en específico y que incluso operaban en otros países. Algunos vehículos salieron del país por pasos fronterizos sin dificultades. Las investigaciones continuarán para determinar si contaron con la colaboración de agentes aduaneros. Los sacaban con documentación legal. Llevaban su tarjeta y todo. Por eso se está llevando una investigación para determinar si en las zonas fronterizas donde ellos sacaron estos vehículos puedan tener personas que les colaboraban para permitir y no ser detectados. Autoridades solicitan a la población que, si han sido víctimas de robo, acudan a realizar las denuncias correspondientes. A los detenidos se les atribuyen al menos 36 casos. En las próximas horas serán presentados ante los tribunales para iniciar el debido proceso en su contra. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.